¿Se ha parado alguna vez a pensar en lo mucho que las máquinas simples influyen en nuestra vida cotidiana? La forma en que abrimos una puerta, nos cortamos las uñas o incluso montamos en bicicleta depende de los principios de las máquinas simples. Entre ellas, hay una que destaca por su simplicidad y su profundo impacto en el mundo. La palanca. Imagínate una barra que se balancea sobre un punto, o fulcro como se le llama. Parece sencillo, ¿verdad? Pero este sencillo mecanismo es el corazón de innumerables mecanismos que utilizamos a diario. Imagine que intenta abrir una nuez sin un cascanueces o mover un objeto pesado sin una palanca. Parece casi imposible. Ese es el poder de la palanca. Esta sencilla máquina no solo nos ha facilitado la vida, sino que también ha marcado el curso de la historia de la humanidad. Hace miles de años, en la antigüedad de la humanidad descubrió este poderoso secreto, la palanca. Nuestro viaje comienza alrededor del año 5000 a.C. en el antiguo Oriente Próximo. Aquí surgió el primer uso conocido de la palanca, de una forma extraordinariamente sencilla pero eficaz. Imaginemos una balanza, una barra que pivota alrededor de un punto central o fulcro utilizado para pesar objetos preciosos. El peso de un trozo de oro, por ejemplo, se equilibraba con un peso conocido en el otro lado. Este fue el nacimiento de la palanca, un nacimiento que marcaría el curso de la historia de la humanidad de un modo inimaginable para aquellos primeros pioneros. Si avanzamos en el tiempo hasta alrededor del año 4400 a.C., nos encontramos en el antiguo Egipto, una civilización conocida por sus notables avances en arquitectura, arte y ciencia. Aquí, la palanca asumió un nuevo papel, un papel que aliviaría la carga del trabajo manual. Imaginemos el telar horizontal más antiguo, un complejo dispositivo utilizado para tejer telas. La clave de su funcionamiento era un pedal, una palanca que el tejedor presionaba para manipular los hilos. Con cada pulsación del pedal, la acción de la palanca levantaba y bajaba los hilos, creando el tejido. Este fue un paso crucial para demostrar el potencial de la palanca para facilitar el trabajo manual, haciendo el trabajo más fácil y eficiente. Desde las balanzas de Oriente Próximo hasta los telares de Egipto, la palanca empezaba a mostrar su potencial. Pero estos eran solo los primeros pasos, el comienzo de un viaje en el que la palanca evolucionaría y se adaptaría, influyendo en la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Pocos sabían aquellas primeras civilizaciones que estaban sentando las bases de una herramienta que cambiaría el mundo. En estas antiguas civilizaciones, la palanca empezaba a mostrar su potencial. Estaba preparando el terreno para los cambios monumentales que se avecinaban, ya que la palanca daría forma a nuestro mundo de maneras que siguen resonando hasta nuestros días. Cuando avanzamos hacia el año 3000 a.C. en Mesopotamia, la palanca adquiere una nueva forma. En esta época, surge un dispositivo extraordinario conocido como la sombra. Este ingenioso artilugio, parecido a una grúa, supuso un cambio radical para la agricultura y la gestión del agua. Utilizaba un mecanismo de palanca para elevar el agua de pozos o ríos, una tarea que habría sido una pesadilla si se hubiera hecho manualmente. Esta herramienta sencilla pero eficaz no solo facilitó la vida de nuestros antepasados, sino que sentó las bases para aplicaciones más avanzadas de la palanca. De Mesopotamia viajemos al antiguo Egipto, una civilización famosa por sus maravillas arquitectónicas. Aquí, la palanca desempeñó un papel crucial en algunos de los proyectos de construcción más ambiciosos de la época. Estructuras asombrosas como los obeliscos, algunos de los cuales pesaban más de 100 toneladas, se movían y elevaban gracias a la fuerza de la palanca. Imagínese. Una simple herramienta compuesta por una barra y un punto de apoyo para manipular objetos de tan inmenso peso. Es un testimonio de la creatividad y el ingenio de la gente de esta época. Estos primeros usos de las palancas no se limitaban a facilitar el trabajo duro. También representaban un cambio fundamental en la forma de entender y aprovechar las fuerzas que nos rodeaban. La palanca ya no era solo una herramienta, sino un símbolo del ingenio humano, un testimonio de nuestra capacidad para remodelar el mundo que nos rodea. Pero estas primeras aplicaciones eran solo el principio. Con el paso de los siglos, la palanca seguiría evolucionando, encontrando nuevos usos en campos tan diversos como la guerra, la construcción e incluso las artes. Cada vez estaba más claro que esta sencilla máquina,
con su capacidad para amplificar la fuerza y hacer más fáciles las tareas difíciles con algo especial, la palanca, estaba demostrando ser un cambio de juego en el campo del trabajo manual. Esta humilde herramienta, utilizada antaño para equilibrar pesos y elevar agua, estaba transformando el mundo, piedra a piedra, río a río, obelisco a obelisco. En el siglo III a.C. encontramos al matemático griego Arquímedes, un hombre de intelecto y curiosidad sin límites. Arquímedes es más recordado por sus importantes contribuciones a las matemáticas y la física, pero su influencia en la comprensión de la palanca no puede exagerarse. Imagínese a Arquímedes sumido en sus pensamientos, mirando fijamente una palanca. «Dadme una palanca lo bastante larga y un punto de apoyo sobre el que colocarla, y moveré el mundo», declaró Arquímedes. Es una afirmación audaz, que subraya el poder transformador de las palancas. Pero, ¿qué significa exactamente? En sus escritos, Arquímedes explica que la fuerza que puede ejercer una palanca viene determinada por la distancia desde el fulcro hasta el punto donde se aplica la fuerza. En otras palabras, cuanto mayor sea la distancia, mayor será la fuerza. Este principio, que ahora conocemos como la ley de la palanca, es lo que permite que una pequeña fuerza de entrada genere una gran fuerza de salida. Es una especie de ventaja mecánica. Ajustando la posición del fulcro o aumentando la longitud de la palanca, puede amplificar su fuerza, lo que le permite levantar objetos pesados o ejercer una gran fuerza con el mínimo esfuerzo. Es el secreto que permitió a los antiguos egipcios mover enormes obeliscos. Y es el principio en el que se basan muchas de las máquinas que utilizamos hoy en día. Pero la contribución de Arquímedes va más allá de explicar cómo funciona una palanca. Nos ayudó a ver el potencial de esta sencilla máquina, las posibilidades que habría en este mundo. Arquímedes nos demostró que con una palanca podíamos desafiar nuestras limitaciones físicas. Podíamos manipular el mundo que nos rodeaba de formas antes inimaginables. Sus palabras y enseñanzas han resonado a lo largo de los siglos, influyendo en innumerables inventores e ingenieros. Arquímedes enseñó al mundo el verdadero poder y potencial de la palanca. Con el paso de los siglos, la palanca siguió dejando su huella. Fue como una mano invisible que marcó el curso de la historia de la humanidad. Desde las antiguas tierras de Mesopotamia y Egipto, la influencia de la palanca empezó a extenderse por todas partes, desempeñando un papel vital en la construcción, la agricultura y la ingeniería. A medida que avanzaban las civilizaciones, la palanca demostró ser una herramienta esencial. Fue decisiva en la construcción de poderosas fortalezas y grandes palacios. Fue clave en el desarrollo de sofisticados sistemas de irrigación que permitieron el florecimiento de la agricultura. Fue crucial en la ingeniería de complejas máquinas que impulsaron la revolución industrial. Imaginemos una catapulta, una maravilla de la guerra antigua. Utilizaba un mecanismo de palanca para lanzar piedras u otros proyectiles a grandes distancias. Esta sencilla máquina permitió a los ejércitos abrir brechas en las murallas y cambiar el curso de las batallas. Avancemos hasta la era del vapor. La palanca era el corazón de la máquina de vapor, una máquina que revolucionó el transporte y la industria. La palanca, que actuaba de enlace entre el pistón y la rueda, transformaba el movimiento de vaivén del pistón en el movimiento de rotación de la rueda. Esta era la fuerza motriz de las locomotoras que atravesaban continentes y de los barcos de vapor que cruzaban océanos. Pero la influencia de las palancas no se limitó solo a lo grande. Se encuentra en el intrincado funcionamiento de los relojes, en las teclas de un piano. Objetos cotidianos que damos por sentado. El balancín del parque, el abrebotellas de la cocina, el cortaúñas del cuarto de baño. El alcance de las palancas no se limitó a un solo campo o época. Es un testimonio de su versatilidad y del genio de la mente humana que la inventó. Es una herramienta que trascendió fronteras y generaciones, adaptándose a las necesidades y retos de cada nueva era. La palanca se había convertido en algo más que una simple máquina, en un símbolo del ingenio y la creatividad humanos. Es un tributo a nuestra capacidad para aprovechar las leyes de la naturaleza y utilizarlas en nuestro beneficio. Construir, explorar, innovar. Ese es el legado de la palanca. Es la historia de cómo una barra en un punto de apoyo cambió el mundo. Hoy, la palanca sigue siendo tan relevante como siempre.
Su influencia ha trascendido el tiempo e impregna nuestra vida cotidiana. Desde las herramientas más sencillas, como las pinzas, hasta los complejos mecanismos de los frenos de bicicleta, el legado de la palanca es omnipresente. Es un testimonio del ingenio de nuestros antepasados, que hace miles de años utilizaron una simple barra y un punto de apoyo para revolucionar nuestra forma de interactuar con el mundo. Hoy, su legado sigue haciendo nuestra vida más fácil, eficiente y productiva. Desde la más pequeña extracción de una astilla, hasta la rápida detención de una bicicleta a toda velocidad, la palanca, en sus múltiples formas, sigue a nuestro servicio. Es un recordatorio constante del profundo impacto que pueden tener las soluciones sencillas. Y así concluye nuestro viaje a través del tiempo con la humilde palanca, una máquina sencilla que cambió el mundo. ¿Quién lo hubiera imaginado?